Vamos al segundo evento de la tarde. Distancia 1300 metros. Fuera amor propio, también Bruce Jr. Al igual que Victoria de Acero y Mossi Watunya. A trabajar ahí, bueno. Con amor propio. Cuadro amor propio, acercan a Mossi Watunya, número 8 en el paño. Buen apoyo para Mossi Watunya en la banca de primera. Está fuera Victoria de Acero, sin jinete, al igual que Bruce Jr. La banca de primera se juega a Victoria de Acero de favorita. De segundo candidato está la Gioconda, de tercero Ocean Power. El cuarto lo es Mossi Watunya. Entró Victoria de Acero, también Bruce Jr. Va a montar Héctor Hernández. La Victoria de Acero, jinete de amor propio, el aprendiz Antonio Holguín. Solo falta Joel Castro. De Bruce Jr. Montoya, Castro. Preparados para la salida. 1300 metros es la distancia. Listo, sí, están en competencia los participantes amor propio con retraso. En el centro Victoria de Acero está tomando el control del evento. Por fuera está adelantando Reina Linda. Adentro lo hace el ejemplar Señorita Esther. Para el cuarto lugar está corriendo la Gioconda. Quinto corre Bruce Jr. El sexto para Mossi Watunya. Séptimo para Ocean Power. Victoria de Acero al pasar el poste de los 900 metros. Domina por dos cuerpos. Reina Linda para el segundo lugar. La Gioconda para el tercero, adentro Señorita Esther corre en el cuarto lugar, Bruce Jr. afuera corre en el quinto puesto cuando están entrando a la curva. Victoria de Acero amplía la ventaja a tres cuerpos de Reina Linda, que mantiene el segundo lugar a cuerpo y medio. Adentro la Gioconda corre en el tercero, a dos en el cuarto lugar está corriendo Bruce Jr. Sigue dominando Victoria de Acero con ventaja, ahora es de cuatro cuerpos. Reina Linda para el segundo lugar, allá Gioconda tres, corre en el tercero, Bruce Jr. está cuarto. Cuando faltan ahora 250 metros para la meta, Victoria de Acero cerca de la valla con ventaja unos 5 cuerpos. Reina Linda para el segundo lugar, la Gioconda lucha al tercero con Bruce Jr. Fácil al frente el ejemplar Victoria de Acero. 50 metros para la meta, Victoria de Acero con el control. La zona roja y Victoria de Acero gana por 6 cuerpos. Reina Linda llega segundo, la Gioconda tercero, Bruce Jr. llega cuarto. Ahí en los finales para la quinta posición, en llegada cerrada apareció Ocean Power. El triunfo en la segunda para el número 4 es Victoria de Acero. Pertenece al Dailani Stable con la monta de Héctor Hernández y los entrenamientos de Pedro Solano. Se lleva esta la segunda en tiempo de 1:19 y un quinto. Punta a punta para la pupila del Dailani Stable, la hija de As de Trébol en La Churura, criada en Aras del Mar Colección. El segundo puesto para Reina Linda, que corre por los Salesianos. José Alfredo Terán, su entrenador, y llevó la monta de Kitsi y Casa. Así que 4 y 7 llegan en esta, la segunda carrera, donde el tercer puesto fue para el número 2, la Gioconda, y el cuarto para Bruce Jr. En breve estaremos viendo cómo cerraron estos ejemplares en la banca. En el caso del ejemplar número 4, Victoria de Acero cerró en proporción de 2-1 como favorita en banca de primera. Tendrá un pago mínimo de $60. Cuando la carrera se declare